Soy, soy inocente Y te invito a que lo pruebes Nunca he dicho eso Automáticamente se repele Vamos a, a un minuto de aterrizar A menos, señor, como a cinco no, 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 minutos Y las leyes que de ella cargo de presidente Que la nación me lo demande Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio La Maldita Hora con Cayo de Hacha Dos años estará me canso, me canso, me funcionando. Me canso, me funcionando. Me canso ganso, me canso ganso, estás funcionando, me canso ganso, estás funcionando, me canso ganso, me canso ganso, estás funcionando, me canso ganso, me canso ganso, estás funcionando, estás funcionando ganso estás funcionando estás estás funcionando estás estás ¿Qué manera de iniciar este programa ni Maluma, ni las cuatro babies de Maluma juntas podían sumar el éxito del presidente Andrés Manuel Otro exitazo que le hace honor Al nuevo talento de Spotify En cuanto llega el presidente Adiós Maluma, adiós Reggaetón Adiós J Balvin, ya llegó Andrés Manuel A Spotify Se les acabó se acabó. Ya no más Maluma Bueno, el presidente López Obrador Ya anunció que va a compartir ¿Qué manera? Va a compartir sus conferencias De prensa en Spotify Porque no hay lugar donde se escuche El mandatario no, hay, no, no, no sobra, no sobra un lugar. Señoras y señores, ya es mitad de semana, sean bienvenidos a esta maldita hora que prendió la radio. Muchas gracias a los que nos siguen a través del 104.1 de FM, 1500 DM, También a todos los que nos siguen a través del Facebook Live en la transmisión de Radio Fórmula, que es Radio Fórmula MX. No podíamos arrancar con la información si no felicitamos al hermano gemelo. ¡Qué bonito día es hoy! ¡Eh, hoy es fabuloso. Vamos a felicitar al hermano gemelo. Yo no sabía hasta el día de hoy que existía, pero tiene efectivamente. Somos muy ignorantes. Amigo. Es que no, 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 no podemos contra tanta información verídica de la cuarta, de la cuarta transformación. El día de bueno, no, este es el Congreso de Veracruz, ¿no? Que Entonces, en su mayoría es la cuarta. Transformación. Bueno al hermano gemelo del mexicano del mexicano hermano gemelo mexicano ¿Sí? de Gabriel García Márquez colombiano no para empezar sí. famosísimo escritor Pancho García Márquez no lo conoce usted pues los jarochos sí resulta que el Congreso del Estado de Veracruz decidió rendirle un homenaje a uno de los escritores más prolíficos y conocidos del Boom latinoamericano el autor colombiano de Cien años de soledad pero todo salió terriblemente mal porque publicaron en redes sociales que García Márquez era mexicano y que se llamaba Francisco lo que es que te valga madres, tú nomás tenías que sacar algo para redes sociales. Y punto. Oigan, Google es gratis. Tengan tantita madre, es gratis Google. Oigan, pasando a otros temas, el día de hoy se dio a conocer que la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional con mando civil consiguió el último requisito, la última esfera del dragón que marca la constitución, que al menos 17 congresos locales de los 32 la aprobaran. Esto ya es un hecho. Pasará a manos del presidente de la República y será promulgada sin duda. Por cierto, en la Cámara de Diputados se encontró un pequeñito, gran problema que nunca se había antes la baja estatura de las personas, por ello los legisladores ocupados en lo que en lo que le ocupa a México valga la redundancia decidieron reformar el artículo 2 de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, o sea esta, esta gente bajita. Con el fin de incluir a la gente a de tallas laqueñas Si usted mide menos de un 80, discapacidad <laughs> Ahorita les vamos a decir las medidas Esto significa que las personas que presentan una estatura por menos, por debajo del promedio eh, Van a ser ahora considerados discapacitados Ahorita les voy a dar las estaturas Esta noche estará con nosotros Luis Estrada, director general de SPIN Y vamos a platicar de nuestro pan de cada día de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel, 55, 13, 86, 32, 44. ¿Qué preguntamos el día de hoy? Este, ¿Cuáles son los logros del presidente? A 100 días este domingo de que cumpla el presidente, 100 días, ¿cuáles son los logros más grandes del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a un corte. por acompañarnos en el Facebook Live, ya lo vamos a cancelar porque esto está a la madre de andarles contestando, pero aprovechemos que todavía no lo vamos a cancelar. Luis Estrada es experto en teología. ¿En teología? O sea, ¡Oh, por, bueno! por las mañaneras. Ya se especializó en teología, no. pues. Emilio, Pellicer, pellicer pellicer, 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 ¿no? Porque lleva acento... Mejor conocido como Batman. Pellicer, con la REA Taps de, tap de Tapse, así se llama su empresa. Wow, Ok, ok. ¿Cómo estás, amado y callo? Muy bien. Muchas gracias, Emilio. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal te trata esta noche? ¿Qué tal te trata la 4T? Efraín Muñoz. Hola, hola, Efraín. Hola, Cayo. Buen programa, Maricela Naya. Muchas gracias por conectarse en vivo todos los días a platicar con nosotros. Tames River. Oigan, ahí vienen muy, muy este. Tames River. Sois. No te entendí. Pero platícanos, Felipe Ferras Gómez. Hola, Felipe Ferras, ¿cómo estás? Oye, cambiaste el avatar que tenías, ¿por qué? Hay como un Anonymous, no sé qué es. Okay, ver, bueno, no alcanzo a ver. Puedes... Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Me da mucho gusto que estés aquí. Quisiera que el presidente se pusiera las pilas ah. y gobernara bien. Lulú, Lulú, querida Lulú. Todos querríamos que eso sucediera. Yo particularme, particularmente. Y hoy vamos a hablar de las mañaneras. ¿De qué más? Y yo particularmente quisiera que se terminaran. Aunque, según la encuesta que presentó el financiero, el setenta y tantos por ciento apoyaba las mañaneras del presidente Andrés Manuel. La verdad es que yo creo que eventualmente van a ser un riesgo, pero no me hagan caso a mí. Eh, ay, se me desconectó aquí. Pues ya, quién sabe. Este. Hoy vamos a platicar. De varias cosas, señores, hoy vamos a platicar que el presidente ya tiene a sus medios chayoteros. Ya prometió que sí los va a rescatar. Y les vamos a contar de Nancy Rodríguez, que es reportera del medio oro sólido. Este, y bueno. Eh, le hice una pregunta bastante interesante hoy en las mañaneras, en la mañanera de hoy al presidente. Les vamos a contar qué contestó el presidente, obviamente. Eh, dice el presidente también que no se van a abandonar a las mujeres, que nunca se dijo eso y que todos tienen cerilla en los hoyos Oye, no puedo ni leer los comentarios, no sé, pinche internet. El. A ver, ¿ahí te sale alguno? Sí, Juan Carlos Ibarra. Ah, ya Fuerte. Eh, Jiménez, dice Carlos Prieto. Prieto el mayor logro de nuestro amado líder es haber regresado a las viejas arguenderas que estaban de huevonas en refugios a sus casas a que sus maridos la sigan educando a punta de madrazos <laughs> oye por cierto por fifis. viste que ayer ah Ay, te lo habías comentado ayer claro. sal salió el, el comentario de que bueno la nota de que este el presidente pues ya le sacaron su expediente del CICEN y de la Dirección Federal de Seguridad que era como comunista Dice el que no. Pero, ¿Y quién crees que lo espiaba? ¿Quién lo espiaba? ¿Él que era secretario de Gobernación? La Maldita Hora con Cayo de Hacha Este domingo le tenemos preparado... Aparte de que le tenemos preparado una sorpresa al presidente de la república en su... En su, pues qué, en, en sus 100, 100 primeros días sí. eh, de gobierno. En su centenario. En su centenario. Nos referimos a días. Dios, Dios. Que la boca se nos haga chicharrón que estemos hablando solamente de días. Ay, ay, ay. Oigan, y les hice una pregunta. La pregunta de esta noche es: a 100 días de cumplirse este domingo, ¿cuál es el mayor logro del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, explotaron los comentarios aquí en el Facebook. Me dicen por acá. Eh, híjole, es que unos no los puedo ni leer. Dice Carlos Prieto: El mayor logro de nuestro amado líder es haber regresado, híjole, cómo son, a las viejas argüenderas que estaban de huevonas en los refugios, porque ya saben, ¿no? Las mujeres ahí nomás estaban por gusto, iban a los refugios nomás. ¿No cree usted que porque eran violentadas y que nueve mujeres son asesinadas todos los días en este país, no? Nomás por argüenderas, ¿no? A sus maridos y que la sigan educando a. Bueno. Ay, 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 este tema de. de... Yo creo que es un disparo en el pie este tema de de darle la espalda a las mujeres. Um, pero dice el presidente que nunca lo dijo. Bueno, dicen dice por que acá no lo, dijo. Dice que no lo dijo. ¿Qué manera? No, qué locura. Vivimos en un mundo de locura, en un país de locura. Bueno. Eh, híjole, mándenme comentarios que pueda leer al aire, por favor, porque <laughs> son o si no esperense el corte. ¿eh? O si no se los leen en el corte, ya lo saben. Oigan. Bueno, hablando del presidente de la República, la mañanera será un acto rutinario del gobierno de la 4T ritualista también podría ser, pero aún sí. así siempre nos sorprende. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya tiene, si usted se preguntaba de qué viven estos chayoteros y ya cambió el gobierno, ¿cómo es posible que sigan al aire? Pues el presidente ya tiene un plan para hacer que los medios informativos <laughs> puedan seguir adelante, obviamente repartiendo después billetito. Si ya le van a dar dinero a las mujeres eh, que sean abusadas, a las mujeres que sean violentadas, si ya se le va a aventar dinero a la vaquita marina para salvarla, pues bueno, también a los medios. Bueno, el presidente respondió a la reportera Nancy Rodríguez del conocido, famoso, importante, nacional e internacional medio Oro Sólido, sobre si esta versión era cierta de que el gobierno iba a apoyar a las televisoras y a otros medios en crisis. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Nosotros tenemos que eh, ayudar a que existan los medios de información, que no fracasen, que este, puedan ser al mismo tiempo eh, fuentes de trabajo. Malo sería que eh, se utilizaran los recursos del Estado. Eh, comprar lealtades, eh, comprar conciencias, eso nunca lo vamos a hacer, pero sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan eh, salir adelante. Esto se va a entregar con toda la transparencia y con un criterio que estamos por definir: este que tiene que tomar en cuenta eh, la influencia o eh, la cobertura del medio. Eh, su vinculación social, si se trata de una empresa. A ver, déjenme ver si entendí bien. Porque a mí, a mí que la mafia del poder se mete todos los días a las mañaneras y cambia lo que dice el presidente. Ahí lo hace quedar como un hipócrita y no se me hace justo. La mafia del poder obligó hoy al presidente en la mañana a decir que esta vez. Los medios de comunicación van a recibir dinero del gobierno, pero se hará, se les otorgará con un criterio. Criterio que va a decidir el presidente. <laughs> que no es eso lo que hacía Peña Nieto. Uh -huh. Que no es básicamente eso lo que hacía Enrique Peña Nieto durante seis años. Otorgar dinero a medios bajo un criterio que obviamente ponía él. Sí. No, sin duda, no le iba a poner Carmen Aristegui. Dice el presidente que se van a entregar recursos a los medios y que él tiene un criterio. ¿Qué no es eso lo que hacía Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas y cualquier otro presidente de la República? La diferencia es, es que estos medios son chayoteros, pero buenos, o sea, chayoteros con conciencia este, con social. Yo digo que ya el presidente <laughs> ni siquiera debería invertir en eso porque ya hay tantos abyectos que oh, diario bueno. le pulen las suelas con la lengua que, este, digo, no tiene ni pudor, ¿verdad? ni pudor. Y, no, y los señor, otros, ¿te acuerdas si nosotros éramos. Hecho, y, a, y a puro pani? estaba el pobre Peña Nieto todos los días en nuestro programa, pero bueno. El caso es: López Obrador reprobó la actuación de sexenios pasados, pero va a ser lo mismo, ¿no? En los que la libertad de expresión, dice él, se negociaba, se hacían grandes negocios a costa del manejo de la libertad. A ver, sí, sí, puede ser, sí, es verdad. Pero básicamente va a ser la, lo mismo. Bueno. Eh, dice el presidente, desde luego, afirma que no serán las cantidades que se destinaban anteriormente, lo hará de acuerdo con el plan de austeridad republicana, es decir que se va a ejercer el 50% de los recursos autorizados en el 2018, o sea, 5.362.500.000 pesos para estos medios. ¿Cuáles serán? Se, yo estoy yo no ¿El me imagino. Chapucero? No me imagino, no puede ser. Será, Carmen, no sé, Ajá. no lo sé. <laughs> el jefe del Ejecutivo señaló que el criterio para la entrega lo va a definir él, lo va a definir después, pero adelantó que tendría en consideración la influencia y la cobertura del medio y su vinculación social, es decir, si es empresa, asociación de periodistas. Y hablando de la conferencia de esta mañana, el día de hoy participó la secretaria de gobernación, la abuelita favorita de este país, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman. Ellas eh, presentaron el plan de acciones emergentes para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas. El gobierno de la República, ustedes lo saben, eh, híjole, ha sido bastante criticado por darle la espalda a las mujeres en la cuestión de, de estancias infantiles, eh, acabar con el programa de, de centros jurídicos para, para mujeres. Y el día de hoy, Olga Sánchez, la secretaria Nadine Guzm, eh, este, Gassman directora del Instituto Nacional de Mujeres dieron a conocer este plan. Ahora, este plan incluye la participación de los tres órdenes de gobierno, distintas autoridades. La idea es que actúen de manera inmediata, que se evite que se sigan cometiendo actos de violencia de género. Nueve mujeres son asesinadas por lo menos hasta en el 2018. Yo creo que la cifra va a ser peor este año. Nueve mujeres todos los días asesinadas en este país. Un problema que, en palabras de la secretaria de gobernación, se debe a la falta de intervención oportuna y diligente del Estado para, para preservar su seguridad y sus vidas. Ahora, según datos de la secretaria, la violencia en el ámbito familiar, sexual, violencia fe feminicida, la sufren el 66% de las mujeres. 66 de cada 100 mujeres en nuestro país. Hay, hay cifras incluso peores, más frías. Por su parte, las mujeres que son violentadas por sus esposos, sus novios, sus parejas, sus compañeros de escuela, incluso autoridades, personas extrañas, pues siguen sufriendo de esto. Ahora, durante el año pasado la cifra fue bastante alta, cada 160 minutos una mujer es privada de la vida en este país. Y puede ser una mujer o una niña, ¿eh? esto es gravísimo. Por su parte, Nadine Gassman presentó las acciones puntuales que conforman este plan. Se destacan acciones como asumir como un problema de Estado la violencia contra las mujeres. No es lo mismo decir que todas las mujeres van a ir al cielo por el hecho de ser mujeres, como, como lo cree el presidente de la República, a asumir que esto es un problema serio, es un problema de Estado. Acciones coordinadas en las zonas prioritarias, fortalecimiento de la coordinación entre autoridades, registro nacional en el sistema público concesionado, recuperación de espacios públicos, seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje, desarrollo de aplicación para teléfonos móviles que enlacen automáticamente con el 911 el número de, de emergencia, campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres a una vida libre y sobre todo una vida sin violencia. Uf. Nadine Gassman anunció una auditoría de los casos de feminicidio. Casos de violencia sexual, violencia familiar, desapariciones, para identificar líneas de investigación y sobre todo problemas estructurales. Aquí el problema, Cayo, es que terminó la conferencia, le preguntaron cuatro veces al presidente y a nadie le quedó claro si los albergues van a seguir o no van a seguir. Creo que la respuesta la dio Nadine, la más parecida, que además no sabemos porque se volteaban a ver entre los tres la secretaria, es que la, la, la directora de mujeres y el presidente, a ver si estaban de acuerdo los tres, porque en ese momento ni siquiera sabían, la secretaria cuántos albergues había en el país, le preguntaron y volteó y dijo, hay 20 ¿no? es Dijo, no, son 70 Ah, lo bueno, pero no más idea veis. Mira, a mí, de entrada, presidente, se lo digo a usted y se lo digo directo, es una pérdida de tiempo. Todo lo, todas las dos hasta tres horas es una pérdida de tiempo. Y se lo voy a decir porque Cualquier persona cercana a usted le va a llegar y le va a enseñar encuestas del financiero y le va a decir que lo que usted está haciendo está, está terriblemente bien. Cualquier persona que lo único que quiera es, es, es pues agradarle a usted, presidente, le va a decir que las tres mejores horas aprovechadas de su día son las tres horas de las conferencias matutinas. Pero mire, presidente, usted y yo, híjole, nos hablamos al Chile, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, de entrada, ahorita la novedad está fantástica. Pero eventualmente, cuando la gente lo cuestione y esté harto de los chistes, esté harto de, 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 los, de las bromitas, eventualmente la gente sí va a demandar la información correcta. Hacer una conferencia todos los días sin tener información, sin tener números, sin tener datos, sin saber lo que dijo e incluso, incluso negar lo que había dicho en otras conferencias, presidente, eventualmente va a ser un error. Aquí voy a estar yo para recordárselo. Digo, si es que nos consideren esta lista de medios chayoteros. <laughs> si no, pues entonces no. 55, 3, 86, 32, 44 a 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los... Sus logros. Los más grandes logros. Vamos a un corte. <laughs> Maldita hora, con callo de hacha, Diego. ¿Dónde lo están subiendo? ¿En, en el canal de YouTube, ¿no? Hicimos un canal de YouTube, sí. Pero este lo va a subir a mi canal. Ah, güey. Ayer sí, vi bueno. el... No mames. Ayer puse el de... El de Bruno Mars. Y dije, no mames. Este es nuevo. o Ya tiene un chingo. Sí, desde nada, el no concierto de Bruno Mars. Sí, güey. No, mañana... Hoy subo y sí. Ajá, güey. Ay, cabrón. de... Qué, de, qué, ¿De qué sigues comentando ahorita? Yalitza en lugar... Este... Que las yalizas sí funcionan, dice un delegado federal de los programas sociales. ¿Sí viste ese video? No, eso no lo vi. No mames. Quiso decir como nanas y muchachas y dice: ¿Ya ven que las yalizas funcionan? ¡Va, pásate de verga, güey! Eh, traigo lo de los abucheos. Viene Luis Estrada a platicarnos de si están funcionando las mañaneras. Eh, ¿Ya van a Spotify? Ya tienen competencia. Ah, no. Pues, ah, sí, vi que bueno, lo son bueno, a Spotify. Sí, sí, sí. Bueno, ya van a Spotify. Eh, está la canción de AMLO, los medios chayoteros que el presidente va a rescatar. ¿El Congreso, el congreso de Nuevo León lo subiste? Ay, cabrón, mete ese tema, güey. Plática. Ah. Lo de, lo de que de votaron... León, que el aborto, sí No lo encontré, güey. Está bien, de la verdad. No. gobernadores, a, echémonos eso, ¿no? Sí. Es que este... Pero no lo encuentro, güey, ¿tú crees? Te lo puse en la dona. Te puse la mochila en la dona, perdón. Ah, oh, sí está. Sí, sí. Era, uh, uh, uh. Sí, está. Esta está ligada con qué? Señores, hablando de la vida de... Ah, ok, sí. está ligada con esta. ¿no? ¿La sí con lo ah, de la mañana. No, bueno, usted... sí. qué triste, güey. Güey, a mí Nuevo Neta, fuera de mame, cada que hablamos de Nuevo León es una pendejada, güey. Es que bueno, bueno, pero de todos los partidos votaron wey. por. De todos los partidos, incluido Morena, votaron. Nuevo León es un lugar muy extraño, güey, muy diferente. Como que hay gente. <laughs> Pero no entiendo por Pero qué pues, les va tan bien. ¿Sabes qué les van a hacer? Les van a echar para atrás la. O sea, ¿alguien sabe en cómo formar ante la Suprema Corte? Les van a echar para atrás la ley. Porque si leí, entonces. Como diputado eh. local, por ah. haber votado una pendejada, ¿no? Eso hay que decirlo. Ahora, genuinamente. Wey. Es que, güey, yo no. Ay, cabrón. ¿Eh? ¿Por qué? En la estoy tomando yo. De, de Ay, su cariño. Pues mejor, mejor. Esta altura doctor, lo que tapa mejor, ayuda. Pásame hasta la <laughs> computadora. Pues pon esa bolsa. Ya fuiste a ponerte ceniza, Cayo. Hoy es miércoles de ceniza, güey. <laughs> ¿Debiste de, la de, de la maldita hora con Cayo de Hacha? Ya estamos de regreso, señoras y señores. Están escuchando la maldita hora. Oigan, eh, a ver, muchos comentarios. Eh, me dicen por acá que si ya fuimos a poner. ¿Ya te pusiste ceniza el día de hoy, Jods? Pues eh, fui en, en la mañanera a ver si. A ver, ¿En 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 parte? Parte. Es que leí es que mal. Pensé que sea reforma y yo me fui a poner Atole <laughs> y lo podía desmanualar todos los eh, días en la mañana. De Amado Bendaño, tú te has puesto ceniza, sí, ¿no? A Tole ni si fue. No, no, no les voy a confesar <laughs> quién, pero un día. Eh, que nos tocó miércoles de ceniza. Trabajaba con un jefe que era muy católico, no, pero but... que yo no lo sabía. Y de pronto pasamos por una iglesia y se estacionó. Me dijo: Acompáñame, aquí. vamos a tomar ceniza. <laughs> <risa> Cuando <Mecessa tomar. risa> yo no. Yo, todos desde, ni los, yo, yo desde niño no acostumbraba a lo. No, así. yo sí, bueno. 15 años poniéndome todos los A, bueno, a mí me sorprendió mucho porque Y está. mira cómo quedé. <laughs> Ahorita vengo de la condesa y dije, bueno, pues en la condesa que la gente es más como pensante y eso, pues no, a lo mejor. Bueno, no, te diré. ¿eh? Hay mucha <laughs> gente que la ves como con su crucecilla y la bueno, frente, a lo mejor es orgánica <laughs> o gl gluten frío o algo así, <laughs> pero. No, <laughs> Acá ellos le ponían ceniza blanca. No me pusieron ceniza hoy en no toda la cara, no, sé no crees que, que estoy. Oigan, eh, híjole, tenemos que hablar de algo, algo. Cada Mira, ¿Qué? Monterrey es un lugar bien bonito. No se rían. Es bonito, es bonito. Es bonito. Hasta dijeron, alguien puso un día en Twitter que era el Nueva York de México. Ay, te mames. Que Monterrey era el Nueva York de mama, México. Duelo. que Progreso, que edificios altos. De repente. Surgen las cosas que pasaron hoy, ¿no? Cada no te quedamos de, de, de algo que sucedió en Monterrey. Lo peor del caso es que yo tengo muchos amigos allá y los quiero mucho y les mando un saludo y Monterrey está bien padre lo que tú y Yo quieras. les tengo mucha fe, pero de repente te das cuenta como de que ah, bueno, pues tu gobernador Ay, fue el bronco, el bronco. El que propuso mocharle la mano. <laughs> bueno, a la sí, gente. sí, sí. Y luego también el güey del cinturón, ¿no? El de que el pásame, pato la de cinto. No, pásame el cinturón. No, pásame el cinturón. Y luego Multimedios. Y luego no Multimedios, <risa> Y <laughs> tú te empiezas a dar cuenta como o de O sea, que güey, ¿dónde está la nueva realidad alterna en Nuevo León que no estamos conscientes. Hablando de esa realidad alterna, hoy estoy muy triste porque, híjole, en esta, y no es específico de la 4T, yo creo que estamos entrando sí, esto, a un no momento... Que ver, sí, no tiene nada, eh. es, es justo... No, lo estos que, fueron de todos. Esto, exacto, pero siento que estamos entrando a un momento colectivo donde la vida de las mujeres ya no vale nada. Básicamente, estamos dando unos datos horribles. Mujeres asesinadas, este... Híjole, violentadas, etcétera, etcétera, sin y albergues sin albergues, mirar. sin estancias. ¿Qué peligroso es peligroso ser mujer ahora. Es, es espantoso. Esposo. Yo, la neta, es que es, híjole, estamos hablando de más de la mitad de la población. Exacto. Más de la mitad de la población que hoy se encuentran, que siempre se encuentran en un momento vulnerable, todos los días. No hay manera de que usted no conozca a una mujer que haya sido violentada, acosada, abusada, su mamá, su tía, su hermana, su amiga, alguna. Es más de la mitad de, la, de, de las mujeres en este país. Y hablando de la vida de las mujeres, parece que hemos viajado en el tiempo. Estamos entrando, híjole, yo creo que a 1954. Porque esta tarde el Congreso de Nuevo León aprobó con 30 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones, 2 ausencias. ¿8? Sí. sí la reforma propuesta por Acción Nacional el, al artículo primero de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la cual permite que el aborto sea motivo de cárcel. Para las mujeres que deseen terminar con su embarazo. En la mañana, la, ¿Qué, la, qué? la secretaria Sánchez Cordero habló de ese tema en la conferencia Ajá. Y, y dijo que lo que no se querían era criminalizar a las mujeres. En la tarde, el bueno, Congreso esto es de es muy claro. Es el tambo. O sea, no, no, no se pudo mocharle las o sea, no manos. No importa que te violen. Básicamente, ¿No? pues si tú, tú abortas, a... eres más criminal es es que la barbaridad. persona que te violó. O sea, a ver, te, imagínate hoy. Eres una mujer. Te violan porque es muy probable que suceda eso. El presidente ya ya no hay este ni a centros jurídicos a donde puedes ¿A dónde, llegar. ¿A dónde, a dónde puedes y llegar? encima, encima si si va a abortar por una violación o por lo que sea, pues va a ir tiene un riesgo de ir a la cárcel. Pero nos a la izquierda, entonces quiere es el... decir que ah, no Es una locura. No, estos fueron de todos los colores Ajá. y sabores. Esta reforma afecta a quien decide interrumpir su embarazo en los casos donde la vida de la mujer esté en riesgo o en los casos de una violación, situaciones que eran excepcionales por su parte, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional de la Familia agradeció a Acción Nacional, al PRI a Morena, al Partido del Trabajo y tu jefe, Abdú. <laughs> Félix. Está Feliz, tan contento, María. ¿no? te mandó bien, bien amado, lo hicimos bien Mira, yo Operate, <risa> <risa> lo logramos, yo quiero reconocer a los legisladores eh, a Donaldo Colosio Riojas, Ivonne Bustos Paredes, a Ramiro Roberto González eh, a María Dolores Leal Cantú, Mariela Saldívar, eh, Claudia Tapia, Luis Armando Torres, por oponerse a esta reforma, híjole, es que lo tomamos a broma, pero no, justo no siento es, que es una burla es cuando un, faltan dos días, porque no, no, se celebra el día de la mujer. Básicamente es como el día que puso ah, vi lo que lo que tuitaste hoy. Sí, ¿no? Como de que no, no tienes que felicitar a una mujer por ser mujer. Sino son años de lucha, años que se han tratado como de pues hacer igual en las en la, bueno hacer una equidad como de género y no estamos celebrando nada. Y Finalmente menos sí, ahora lucha eh? que sigue y después de esto es como Híjole, es una burla para las mujeres es el que se ha estado en el Congreso de León Y sabes qué? es que hoy pasaron están pasando tantas cosas tan surreales. Híjole. Eh, y mira que, que aquí hemos hablado, nos hemos reído, hemos 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 hablado mucho de, de Yalitza, ¿no? Eh, nos ha dado gusto, generalmente nos parece muy 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 bien lo que le está sucediendo. Pero este furor por Yalitza no se detiene. Y hoy el delegado federal de los programas sociales de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, <laughs> no estamos calificando. Ajá. No, así se ha pedido. <laughs> es Fue cuestionado sobre el futuro de las estancias infantiles en Veracruz. A lo que no dudó, Híjole, es que si no se tiene que subir al tren del MAME, no se suba. Se subió al tren del MAME. <laughs> de entrada. Al tren del MAME de Roma. Y dijo que viéramos cómo sí funciona dejar a los niños con las muchachas, con la muchacha, como le pasó a Cuarón, y hasta se ganó un Oscar. Y lo peor, es más, que se los diga a él. Vamos a escuchar. El apoyo a la gente en otras zonas para encontrar mecanismos que, que les permitan a ellos. Acuérdense que puede ser en alguna instancia o ellos pueden optar por un familiar, por una persona así tipo Cuarón que lo cuidó de una muchacha y que miren sacó hasta un premio Oscar para que vean que sí funcionan las jalitas. ¿Te imaginas? Híjole, no me voy a, voy a tratar de, híjole, voy a calmar. ¿Te imaginas que para Manuel Huerta Ladrón el sinónimo de sirvienta, el sinónimo de nana, sea una yalitza? O sea, ¿te imaginas que en la cabeza de, de, de este delegado federal de programas sociales decir que ya ven cómo las yalitzas sí funcionan? Sea sinónimo de decir ya ven cómo las que te cuide la muchacha o la sirvienta funciona. Te, te enseña cine la muchacha. Es una barbarie No, vivimos en el... Y lo he dicho muchas veces. Yo sé que, que, que de repente suena raro. Vivimos en uno de los países más racistas. Pero el racismo está tan intrínseco en, 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 en nosotros todos los días. Frases como, pues ya ven que una Yalitza sí funciona. O no, ¿Cómo quiero, va? Dice Yuri, quiero una Yalitza para mi casa, para es... que cuide a mis hijos de... O sea señora Yalitza es la actriz que interpreta es sea, una, una persona maestra que se llama por Dios Cleo. una, una Yalitza como si fuera como sea, una especie o sea no un, estamos dignificando una cosa una cosa no un, un, sí no estamos dignificando y dándole lugar a lo que quería hacer eh, justo Cuarón en esta película sino más bien todo lo contrario. al contrario estamos tomando el mensaje mal y lo estamos replicando justo en el mensaje más racista que existe que es pues, ah, ven cómo las muchachas sí funcionan. Es una locura. Bueno, por cierto, ay, sin entregar pruebas, Manuel Huerta aseguró que en el estado hay miles de niños fantasma porque hay muchos registros falsos de menores en estos centros. Niños aviadores, como le dicen. <laughs> <laughs> Neta. Ay, 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 niños ay, ay. Niñas. Oigan, se está poniendo cada vez más corriente la situación. Y no me refiero porque ayer le hayan dicho, ¿a qué le dijo Fernández Noroña a. Uh, al, a este a Javier Lozano ¿A Javier Lozano qué fue lo que le dijo hijo de perra sí, una, sí, una cosa, cosa una así. una vulgaridad. Es que me tiene bloqueado. no bueno yo sí me entero todos, ¿no? <laughs> hice otra cuenta nomás para <laughs> leer las babosadas de Noroña todos los días porque ¿Qué? no me las planeo y los de Denis también, <laughs> ya me tiene me bloqueadísimo <laughs> bueno señores oigan este síndrome ay no sé Fernández Noroña, este síndrome digamos de Félix el síndrome de Félix Salgado Macedonio se está extendiendo por Morena, pues ya, ya quieren desaparecer poderes de Estado, ya quieren eliminar la Suprema Corte y ahora, pues agarren sus chivas todas las calificadoras, las calificadoras y lárguense si no apoyan a la 4T. Salomón Jara, vocero de Morena en el Senado, anunció que va a presentar una iniciativa para, la Comisión Naciona, para que la Comisión Nacional Bancaria de Valores revoque el permiso de operación de calificadoras en este país, que descalifiquen a nuestro país, o sea el gobierno del presidente Andrés Manuel, este vocero Salomón Jara acusó de que no tienen vergüenza ni autoridad las instituciones como Standard Poor's que solo le hacen el juego a los mercados y las descalificamos dice porque, no bueno ya cerró la oficina, ya, ya en Nueva ya York no, ya, ya no. las acciones, Salomón quebrado? Jara dijo esto y la, ya, ¿Ya van a quebrar? despidieron a 300 empleados en Nueva York no ya sabes. no existen las calificadoras <laughs> ya, no, exigen, ¿Ya, ya no? no existen, gracias Salomón Jara <laughs> Ay, cabrón, solo, solamente ellos. Oye, este héroe o sea, nacional. Ahí yo te creo... das cuenta, como que los que gobiernan este país, como. Pero no tienen ni crees... idea de hace cómo hace. rato que no se reían cosas. tanto en Standard Poor's. No, bueno, bueno. ¿Tú, <laughs> ¿tú crees que al presidente.? Es <laughs> que ya ni siquiera. Se... Y, y, y mira, esto lo dijo Salomón Jarre, ¿no? Ese es un es, vocero es de Morena del ¿no? Es senador, Senado, ¿no? Senador por es guarda? senador de Morena ándale. Por Pero lo que me preocupa es. Estas son ocurrencias para agradar. Para sí, dar la creo nota. que hay un... O es algo que genuinamente. No, eso lo entiendo. Bueno. Pero así o es se nos dijo a Tolini saliendo después de estar con Gloria. Porque le oh, ayer, ayer le puse pobrecito, güey. Hasta el ya, ex -videos. ¡Presidente! Ahora necesitamos centros de justicia para hombres abusados sí, sí, sí. por mujeres. <risa> Refugios. <risa> Refugios. triste para que Tolín, hasta en exvideos. <laughs> o sea, de nuestro amigo Tolini. Hombres ah, y violentados claro, en radio. Sodomizado. Oigan, por una mujer. Eh, 55, 83, 86, 32, 44. Ya llega Luis Estrada y vamos a platicar de, de todo. todo. Vamos al corte. Maldita hora con callo de hacha. Oye, lo que sí me extraña, y, y lo dijimos el otro día en la en, en el podcast de la mañana, es que... Así como Chumel de pronto se pone a hacer esas cosas, debería ya hacer Chumel un stand de conferencia de prensa, güey, de, de Andrés Manuel. Pero sí los hace, ¿no? No, 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 pero así en vivo, güey, porque es lo chido es que fuera en vivo. Ahí está. Y que bien. Nos... Es que es a las seis de la mañana. Güey, bueno, pero que no, o sea, no, que, que sí, sea en vivo sí, la Manuel, conferencia yo de yo él. Olvido, de... O sea, que sea la no, conferencia, hoy me quedé siento... dormido, y ah. que fuéramos nosotros a preguntarle a Chumel a hacer el, a hacer el mame. Güey, pero que, que sea espontáneo, igual que las conferencias. No, hombre, es que tú, la, tú sí, güey, leí una, una, la encuesta esta del financiero que sí. le daba que setenta y, y tantos por ciento de la sí. gente no es que necesariamente las vea, no. pero las ve bien, o sea, las ve con agrado, digo, no las ve, pero les parecen bien. Pero esas preguntas son mm. típicas de encuesta que les preguntan sí. este, oye, ¿y usted cree que el presidente Verdad es que bueno? sí. Sí. ¿Verdad que el presidente es bueno? O sea, son preguntas generales. Sí. Que no definen no particularmente.? Nada? Por eso los porcentajes salen muy parecidos, de hecho. Uh -huh. No hay ninguna encuesta todavía hoy uh -huh. que pregunte si ves la conferencia, que hagas una prueba de si ves la conferencia o no, uh -huh. para saber si realmente estás contestando. Sí, sí, no, sí, nomás sí, por decir sí. a huevo, sí. Sí, sí, las veo, no, Oye, pagas impuestos, puto, 85% te va a decir sí. que sí. fumas <laughs> marihuana, <laughs> 92% que no. que no, ajá, Entonces, sí, sí, es así. No eh, no hay una encuesta todavía que muestre. ¿Eres que fiel? Vean, 101% de que sí. Que, que realmente vean o no las conferencias. Y de hecho, perdón, nada más rápido decirte: justo en esa misma del financiero, viene una evaluación de integrantes del gabinete. Ajá. Viene en primer lugar este... Marcelo Abrar, ¿no? Sí, Marcelo Ebrard y luego Olga Sánchez Cordero y así. Eh, Esteban Motsun también. Esteban Pero Motsum. más bien son los más conocidos. Exactamente. Porque... Claro que no, los de si ¿no? Hasta arriba. ¿Nosotros... Ay, sí, Luisa ¿Qué? María Alcalde está, güey. En la encuesta. Sí, porque sí. está guapa. Nosotros sí, tenemos... Ah, sí, ah. Nosotros porque tenemos medidos quiénes han ido cuántas veces, cuántos han participado, Ay, todo. Qué eso, está chingón. Y, obviamente, no son los que más van. No. Los que están mejor evaluados. Oye, son, S los, más conocidos. son los más conocidos de antes. ¿Sabes? Eso okay. te dice justamente que nadie ve las conferencias. ¿Sabes Ay, qué, Luis? Le... Estás hablando frente a uno de los Este eh, a mí no me mañanerólogos. Yo me he chutado ah, sí, todas y cada una de las conferencias. ¿Igual? Es, sí. del, todas, completitas. Hasta las del fin ¿Qué se de semana. No, no, que ganas de que Yo leí... Los viejitos duermen menos. la maldita hora con callo de hacha. Señores, ya están de regreso, están escuchando La Maldita Hora y está con nosotros en esta mesa, en este estudio de La Maldita Hora, el señor Luis Estrada, director general de Spin, analista político, director de cine. Ah, no, ah, no director de cine. Ah, es que no. va, va, va a ser un cortometraje nominado al <laughs> Oscar. Bueno, se va a lanzar este, la nominación al Oscar. Se llama La Mañanera. <laughs> esta noche nos acompaña para hablar de nuestro pan de cada día, las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes que resolvernos la... La duda, ¿están funcionando las mañaneras del presidente? Bueno, pues gracias por la invitación. Depende para qué lo quieras, para qué lo quieras decir. En principio, una conferencia de prensa, pa, en, eh, eh, la, la idea de una conferencia de prensa son dos objetivos: uno, posicionar un tema, es decir, eh, lo que quieras hablar, que la, los medios de comunicación recuperen ese tema, por lo regular. Las conferencias de prensa son para ocasiones especiales y que la gente hable del tema que tú quieres eh, hablar y que tú quieres exponer y que todos hablen en específico de ese tema en los términos que tú lo pones. La segunda, el segundo objetivo de una conferencia de prensa es, por lo regular, controlar una crisis. Es decir, ya sabes, hay un accidente, un tiroteo lo que vemos normalmente en, en los medios de comunicación, sale alguien para dar la información, qué se está haciendo, qué se ve, qué, cuál es el avance, qué se va a evitar, qué se va a evitar para, sí, sí. para que no vuelva a suceder. Y en ese sentido nosotros observamos que en ninguno de estos dos objetivos el presidente cumple con las conferencias de prensa. Partamos de algo muy importante antes de ir a, al detalle de eso. Es la única persona, el único jefe de Estado, jefe de gobierno gobernante, cualquier estado, ciudad, país, etcétera, En la historia que ha hecho conferencias diarias. Nadie, nunca antes. Ni Trump, ¿no? Nada. No, Ahora, nadie. Yo no sé si sea necesariamente bueno eso. Pero pone los temas, ¿no? De todo el día. O sea, si sí. él dice algo y entonces todo el día se habla de lo mismo, pero ahí y, te va. Y él no pierde como... Y cuando ya estás acabando de tema, La situación es otra, no es, otra es una vez, conferencia mañana, Y vuelve a poner los temas de la pero, gente. Pero, pero otra vez, lo que, lo que te quiero decir, yo es... ¿Cuántos temas puedes poner en una conferencia de prensa? El chiste es que pongas uno, no 45. Y déjame, te, te o digo o otra cosa, porque, o... porque vas, no, perdón, no cierras los temas, al contrario, no, no, abres claro. más, abres más, abres más, y no vas resolviendo con respuestas concretas. Si el presidente tiene, por ejemplo, hemos eh, contado cuántas veces ha, pues, evadido preguntas y cuántas veces no tiene la información, no tiene el dato, no sabe, etcétera. Van 65. Con la de hoy, 65 conferencias de prensa. ¿Sabes cuántas horas lleva el presidente en eh, promedia 80 minutos por conferencia. Ay, entonces, es, este, nosotros te, llevamos la estadística este, de por horas, la, no, no me acuerdo. La teníamos, pero sí. ya nos. Pero yo, yo, yo vi la, la, los, los datos que tú traes, que son los cualitativos, me parece que son realmente muy ricos, porque una de las cosas que habías mencionado es el hecho de qué tanto se reflejan en los medios. Así es. Ajá. Que, que eso voy, pero entonces nada más, imagínate, te digo, si él le ha dicho 88 veces en 65 conferencias, es decir, más de un promedio al día, no sé, no tengo el dato, no tengo información, eh, yo tengo otros datos, en fin, ya sabes. Uh -huh. Lo que está pasando es, en lugar de cerrar esa pregunta o ese tema que se uh -huh. queda pendiente, abre otro, porque deja pendiente ese tema que en principio tendría que estar resuelto. Cuando tú preparas a un funcionario para una conferencia de prensa, le dices, mira. Este es el tema que quieres posicionar, pero te van a preguntar este y este y este. Y vas a responder esto, esto y esto. Es decir, te que, preparan que perfecto. justo hice un manual que está ah, compartido en internet. Lo vi, de, es sí, como sí. lo que tienes que responder y no, justo para no caer en la en trampa de los medios, sí, sí, sí. que en realidad la trampa de los medios es decir la verdad. Sí, no. y el chiste es contestar, no torear la, la, Ahora, la nota. ¿no? déjame Exacto. hacerte una pregunta, Luis. ¿Qué es más importante? O, o, o por lo menos, ¿qué mides que es más importante? Lo que dice... O quien lo dice. Porque mm. a, a, ahí te va porque te hago esta pregunta. Si el presidente Andrés Manuel habla de un tema, no es lo mismo que ese mismo tema sea hablado por Enrique Peña Nieto. Casos como el, gas, la, el, el aumento en las gasolinas, ¿no? No es la, el mismo recibimiento. A lo que voy es: el presidente sabrá que lo importante es que lo diga él y por eso hace las mañaneras sí. todos los días, hora y media. No, sabe que no es necesario que conteste la verdad, sabe que no es necesario tener los números, sabe que no es necesario siquiera que conteste, mm. pero lo que es importante es que esté él o realmente la gente que ve las mañaneras, si sí queremos o, 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 o alguna respuesta concreta. Bueno, eh, falta ver todavía cuál es el rating de personas que ven las conferencias, ya sea en redes o en la televisión, mm. o la escucha en radio, ahora ya está también en Spotify. Eh, eh, acaba de anunciar hace unos momentos. Sí. Eh, pero el, el, creo que lo más importante es cómo el presidente estructura las respuestas, especialmente de los temas que no sabe. Por ejemplo, si de alguna forma hay una pregunta que le incomode o no tenga el dato o prefiere no hablar de ese tema, trata siempre de regresar a la historia de por qué ah. la situación está así cómo era antes, de acuerdo con lo que él quiere explicar, es decir, los gobiernos anteriores hicieron esto mal y te cuenta toda la historia de los últimos 30 sí, años sí, sí. y ocupa 10 minutos de su conferencia, es decir, pues una octava parte, en una pregunta que no quiere contestar, por ejemplo. Y te cuenta y se desvía y, y entonces ya para cuando acaba su pregunta, pues ya va para otro, da a otra persona la palabra. Entonces yo creo que el presidente busca en buena medida administrar la coyuntura no necesariamente los mensajes que busca posicionar, que son los que de los que habla o hace una presentación antes de la sesión de preguntas y respuestas no mm. está como lo que decías Amado, no están en las, en las primeras planas al día siguiente o sea, si es una conferencia importante y, y pues el presidente habla, pues entonces tendríamos que ver que el, los periódicos recuperan ese tema fíjate, de nosotros revisamos notas principales, la de 8, en las primeras planas, de uh -huh. los 7 periódicos de mayor circulación. Y de lo que llevamos hasta ahora, que son eh, 413 notas principales hasta el día de hoy, solo 51 han retomado algo de la conferencia. Algo de la conferencia, wow. del mensaje, del mensaje principal. Eso equivale al 12%. No es 12%. Están siendo muy efectivas, entonces. No es cuestión de posicionar temas. Como conferencia de prensa, no. no. Ajá, como conferencia no. de prensa, no. Ahora lo que dice Hotz es la gente habla de lo que dice? Sí, por supuesto. Pero es tan disperso la, la variedad de temas que después habla en la sesión de preguntas, que tú puedes hablar de un tema, la otra persona puede hablar de otro tema, otra bueno, persona puede hablar de otro tema, le, hoy y entonces día abrió otro palabra. tema, lo deja así abierto no, y seguimos hablando de él, pero exacto? sin cerrar ningún ningún tema en Llegar a una conclusión. Y no estás y no estás evaluando directamente. No hay una conexión directamente entre lo que él propone como políticas públicas y lo que los medios recuperan para anunciar lo que él está queriendo avanzar. Ahora esta es una buena. A ver, tomando en cuenta esto, sí. eh, crees que la confusión venga de nuestra parte y las conferencias de prensa en realidad no son para nosotros. No es para para, el, para la gente que quiere eh, obtener información de temas específicos, sino para la gente que ya sigue al presidente mm. y que de todos modos quiere verlo, diga lo que diga, eh, ¿no será que las conferencias en realidad pues son como un mensaje para las bases? Pues mira, eh, asumiendo que todas esas personas no tienen nada que hacer a esa hora, uh -huh. sería correcto, pero a las 7 de la mañana la gente va a su trabajo. Vale, escuela, la sí, 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 sí. este, Se mete a bañar, desayuna, está en el tráfico, ocupa dos o tres horas. Amado del año las ve todas, digo, pero. Pero, ¿sabes pero, que yo pero veo tú te dedicas gente, a eso, ¿no? Yo veo mucha pues, gente. Mucha gente más o menos, porque las... critican, nos, nos critican mucho. De, ah, tienes tantos seguidores, pero hay 500 personas viéndonos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero el presidente tiene millones de seguidores y solo hay 2.000 personas conectadas. No, a lo más, más ¿no? ¿no? Bueno, bueno, la, y la la de que también es bueno sea, que si cantidad de medios que hay en todo el país. Entonces, vistas en YouTube, por ejemplo, la de hoy, ¿no? Este, a lo largo del día. Y... A lo largo del día. En vivo están como 7-8 mil. ¿Y, ¿Y cómo se.? El, los, los views. Toman en cuenta que la vio completa o nada más. No, 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 no. Es, son son es, este. Entran y salen. No, bueno, Monetizarán su y salen. canal en YouTube. si no, <laughs> no, 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 ¿no? Sí quiero saber dónde está ese no, dinero. No, es, este, que pero no paga es, YouTube es como una especie de publicidad permanente. Sí. Eso sí, cree bien, pero yo creo es, que eventualmente no. Él, él, él en todo momento canta, canta sus mejores éxitos. Vamos a acabar con la corrupción. Me canso Ganso. O sea, hay cosas que tienen un referente con la gente. ¿Tú lo ves así, Luis? Sí, pero otra vez. En, como dices, ¿en qué se monetiza en términos políticos? Exacto. ¿Cuál sí. es el resultado concreto? Ajá. Te voy a decir algo, digo otra vez. Si esto fuera directamente relacionado, por ejemplo, con la popularidad, como algunos han dicho, que pues es que sí le está funcionando porque la aprobación está muy alta, no. No hay todavía una prueba que demuestre que esto está directamente relacionado. Primero. Segundo, si realmente las conferencias diarias incrementaran la popularidad, uno, ya hubiéramos visto a varios que lo hicieran antes, dos, estaríamos viendo, si no, una, ya sabes, andanada este, de políticos, de políticos haciéndolas hacer, diario. Sí, sí. Y no es cierto. Te voy a dar un dato nada más sí, sí. para que no, podamos no. en contexto. El presidente López Obrador había 65 conferencias al día de hoy. Ninguno de los presidentes en Estados Unidos, de los últimos cuatro que se han reelecto, ocho años, cada presidente, Obama, Bush, Clinton. Y Reagan, los cuatro que se han reelecto, han tenido más conferencias de prensa en ocho años que López Obrador en 100 días. Obama tuvo 65 y empató. Bush <laughs> tuvo ¿En 40 en ocho, en ocho años. Bush tuvo 49, Clinton 59, y Ronald Reagan 15. Es decir, esto es para ocasiones especiales. Sí. Piénsalo en un caso todavía más extremo. El mensaje de cadena nacional que se ocupaba, ¿no? Ya sabes, en la época. Dorada del PRI. Que eh, todos los canales ponían sí, el. A la, a la misma hora, sí, este, sí, sí. lo mismo. Imagínate si el presidente diera un, can, un mensaje diario, a la misma hora. No en cadena nacional, pero a la misma hora, quien lo quiera tomar, lo toma y quien no, no, 10 minutos, lo que tú quieras. Diario. Pues obviamente, para el quinto día pierde la fuerza y la importancia el ¿Ha, mensaje. ¿Han de lo perdido que... estas conferencias la fuerza? Pues mira, tendríamos que ver. Otros eh, elementos para poder saberlo. Pero sí hemos visto un cambio y unas modificaciones en cómo el presidente presenta eh, los temas. Primero, ha bajado, en, al menos en esta última semana, la intensidad de, eh, de, de la, bueno, primero la duración. Segundo, ha quitado los temas que él presentaba para abrir. Se ha ido directamente a, a preguntas. preguntas últimamente. Pues Entonces, ya no tiene temas. Tercero. Es difícil tener temas diarios. Bueno, claro, imagínate. ¿No? Tercero, la, la mezcla de quienes van a las conferencias también es relativamente curiosa. Por ejemplo, todavía la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sí. no debuta. No ha ido a ninguna conferencia. Nadie nada. tendrá pues, preguntas sobre no, cultura. Pero su pues, jefe de prensa ha aventado dos, tres cosas bastante buenas. Bueno, todavía. ¿Quiénes son los que, los, los que más van a las conferencias mañaneras? Los que más han ido son. El general Cordero. secretario. Ah, bueno, sí. Sí, claro. Y el almirante secretario. Ah. Después de Después de ellos, eh, Durazo es el secretario de seguridad pública. Sí. Y eh, después, Olga Sánchez Cordero. Y ¿no? Olga Sánchez Cordero. Pero fíjate de esto. Y no, Merendira también ha estado bastante. Y Merendira sí, pero no ha hablado, que es esa es ah, otra okay. cosa. Ah, okay. Puedes ir pero muchas veces te quedas ahí sentado, que es el caso, por ejemplo, de Graciela Márquez, la secretaria de Economía. Es la única que ha ido, pero no ha hablado. Ha ido tres veces y las tres veces ha quedado sentada. Ahí se bueno, queda O comparada porque le hicieron su meme ahí del. del pero entonces. ¿Es que si contesta le va peor, entonces es mejor. Y entonces, no fíjate, les, fíjate algo. El presidente presumía de la paridad en su gabinete. Ajá. ¿Te acuerdas? Hombres, mujeres. Bueno. La participación y, las, y la asistencia de los eh, integrantes del gabinete no es uh -huh. paritario. Eh, las secretarias han asistido 36% y los secretarios 64%, ¿no? Uh -huh. Ahora, de los que han participado, todavía este porcentaje se hace más alto. Las eh, secretarias 32% y los secretarios 68%. De este 68%, que si quitáramos a Olga Sánchez... Porque pues, la, la, de la, la mujer que más ha participado la secretaria es ella. ¿no? Es ella, ella. Si quitáramos a Olga Sánchez del de, de conteo, entonces el porcentaje de hombres, mujeres, de integrantes de gabinete que han participado se pone 80-20. ¿Quién es el secretario hombre, aparte del de, de Marina y de la Defensa, uh -huh. que más ha participado en las mañaneras? El, el de Seguridad espíritu, Pública, sí. ¿no? Me imagino. ¿Qué, ¿Quién? espíritu, no? ¿Cómo sabes? ¿Qui ah, este... No, espíritu es Esprío? No, bueno, creo, ¿no? No, no, no. no, no, no. Digo, es, más ha participado es porque es tarde años en contestar algo. <laughs> de amigo. los que más han participado son... Alfonso Durazo, ¿no? Yo creo. Eh, el secretario de Marina, el secretario de Defensa, eh, y Alfonso Durazo y eh, Jorge Alcocer de Salud. Órale. Exacto. Porque aparte, lo que detectamos también es, en, repito, en términos, en tiempos de crisis, cómo actúan. Por ejemplo, en el momento del inicio de la administración del presidente, durante sí. la crisis de los bonos del aeropuerto, sí. el secretario Ursúa de Hacienda no fue. No apareció. Durante las primeras dos semanas del de desabasto de gasolina, la secretaria de Energía Rosionale participó una sola vez. Mismo número de veces que participó el nieto de Emiliano Zapata, durante la crisis de desabasto. ¿sí? En la crisis de el, los bloqueos de la CENTE en Michoacán, el secretario de Educación no fue. Al día siguiente que se resolvió la crisis, ahí estaba el, el secretario de Educación eh, cancelando un sello postal con el presidente. Durante la crisis, que todavía está y sigue de las huelgas en Tamaulipas, Luisa María Alcalde. Luisa no María Alcalde no ha participado, no ha, participado, no ha esta, ido. ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay una cuestión uh -huh. que tiene que ver con cómo el presidente quiere absorber el tema y él mismo confiar en su habilidad para darle la vuelta y no dejar que lo seque. Como analista, te, te lo pregunto como analista, ¿te, ¿te parece que es una buena opción? Te, te lo pregunto por esto. Em, todos estos negativos en, es, en estos temas uh -huh. usualmente los absorben los secretarios, ¿no? Parte de claro. su trabajo ¿Para es son? para eso son, en, y y en muchos casos son los voceros de los secretarios, ¿no? Sí. El presidente, quiero entender, que confía tanto en su imagen uh -huh. que prefiere absorber su, los, los negativos de todos los demás. O, Con... o perdona más paréntesis sí. ahí, o al revés, o desconfía tanto de su gente de no lo analizado, sí. o él tiene tanto capital político que, es que puede lo, gastárselo lo en esto para que es no es que se lo han habido muchos ridículos de los secretarios ah, bueno. ¿no? este, de, pero de, pero de, al final por ejemplo de la en el, de Energía, te acuerdas pues, en el gabinete de Peña eh, el accidente de, 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 de aquí de Morelos lo absorbió el secretario ¿no? El del socavón, exacto usualmente el, el secretario de la, el, el, la estafa maestra lo absorbió el, sí. la secretaria Rosario Robles ¿no? En, en buena medida, el, el mayor golpe se lo llevaban los secretarios. Hoy, al, al, al ver que las conferencias mañaneras de todos los temas los resuelve el presidente, ¿crees que a la larga le sea positivo? Pues mira, imagínate, haciendo un cálculo para que nos demos una idea a este ritmo, el presidente debe acabar la administración, su sexenio, con más de 1.200 conferencias. Así, y habíamos hecho un cálculo con los prim, los primeros, el primer mes de conferencias, que era más o menos equivalente a. A en horas hábiles de 8 horas Casi un año De dar conferencias de prensa ¿Cuál es la estrategia Imagínate, más cercana que conoces en al, A nivel mundial De algún, algún este, jefe de estado Que dé, ponle que no diarias Pero que dé muchísimas ¿Sí, Donald, Donald, No, no, de, de dar conferencias de prensa No, no de, de, de es, o sea, Pero de estar compre, con, ah. Constantemente amagando a la opinión pública Con mensajes, Donald Trump con Twitter no. bueno, ahora le ha funcionado pues, Le sigue hablando de su base, que son claro. los 7 millones que hicieron ganar. Y sí. obviamente, sí. Eh, la a, Andures, no hay, esos mensajes no la hay interacción. Porque no. pues también aquí te, sí, eh, claro. dependemos en buena medida de las preguntas de los reporteros que van. Bueno. Que por cierto, sí, déjame sí. nada más decirte, también tenemos medido eso. A ver. Hay un 60% de probabilidad de que si te sientas hasta adelante, te toque pregunta. Sí. ¡Oh! 60% por los todos los Son, son cinco filas. Sí. No todas están llenas. Y si te sientes hasta adelante 60% el chiste es que no se sientan al azar los lugares están casi siempre para ah, los mismos siempre sí, hasta adelante sí, sí, claro están como predispuestos oye, nada más una cosa imagínate y wow, aparte él mismo crees? dice de, tú eres un buen reportero sí. ¿no? tú sí eres <laughs> bueno tú sí Cada... eres malo yo soy o sea, de los desde que ahí cre... ya haces como diferencia entre quién te pregunta y quién el financiero quién pregunta, sacó una ¿no? encuesta uh -huh. recientemente que decía que el 75% o más no me acuerdo 70 y tantos Veía con buenos ojos las mañaneras. Pero eso es como decir yo no pago este yo sí pago ajá, impuestos. Ajá. Es socialmente aceptable Oye, contestar Luis, ese asunto. Una pregunta, Luis. Desde tu punto de vista y tu experiencia en todo esto, ¿tú crees que las conferencias mañaneras estén desgastando al presidente? Buena pregunta. Yo creo que sí. Físicamente, uno, Sin duda. No, no me refiero en, en su imagen y en su popularidad. Dos, porque su idea es sí. electoral, básicamente. Mira, enti okay. entiendo, entiendo que ahorita es eh, contraintuitivo decir si sí lo está desgastando cuando vemos que todas las encuestas tienen 70%, 80% de aprobación. Pero las razones de la aprobación tienen que ver con otras cuestiones. Mañana saldrá publicado en, en Nexos un artículo en el que discuto esta parte. La aprobación depende de muchas cosas. Todos los fenómenos sociales son multifactoriales, es decir, esto es por la mañanera, pues es aventurarte a decir sí, a ojo sí, de sí. buen cubero. No, aquí hay diferentes aspectos que determinan la aprobación y de lo que nosotros vemos y alcanzamos a notar es, fíjate esto, la desaprobación de Enrique Peña Nieto al final tiene prácticamente el mismo nivel que la aprobación de López Obrador. La desaprobación sí, de, Peña. Peña Con la de Peña es inverso prácticamente inmerso. Entonces podríamos ver cuáles son los determinantes, cuáles fueron los determinantes de la desaprobación de Peña, para entender cuáles son los determinantes de la aprobación de López Obrador, porque ahorita estamos en la luna, de miel. ¿Sabes qué estaría genial, Gallo? Que hiciéramos una mesa con Luis y nos trajéramos a cuatro o cinco de los reporteros que cubren la mañanera. Estaría buenísimo. Eh, hay hay, hay este, reporteros que sí preguntan bien, sólido y consistente, ¿no? Y nunca le responde nada concreto, pero está bien. ¿Y ¿no? sabes sobre está todo encantado. que te cuenten sus Entonces, anécdotas? ¿no? Oye, tienen que llegar a las 5 de la mañana, este no pueden tomar agua, café adentro del salón porque está catalogado. Sí. En fin, hay... okay. Híjole, es una situación muy complicada. También sí, ya para ¿platicaste los... con ellos? He platicado con algunos, sí, Ajá. como parte de nuestra investigación. Pues mira, es, es una estrategia. A ver, lo hacía el presidente cuando era jefe de gobierno, pero tengo entendido es que no era lo mismo. La agenda era de seguridad. Pero aparte es el jefe de gobierno que trata de poner en ridículo al presidente. Sí. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy distintas. Ah, Ahora es diferente medir la aprobación y la desaprobación. Claro. Haciendo que ¿Eh? ¿Cuál crees entonces, que sea el valor positivo que le ve entonces el presidente de la República a las mañaneras? El que esté todos los días. Porque de, de entrada es desgastante hasta físicamente. Sí, ¿eh? claro. Ya, ya ni, ni estamos hablando de la popularidad. Para un hombre. Híjole, no, no es el hombre más viejo del mundo, pero para un hombre de edad. Es desgastante. Y un hombre que es el presidente de la República, que supongo que tiene que tomar vuelos. Bueno, tiene que viajar, tiene que hacer mil cosas como presidente. Hacer esto todos los días es un desgaste. Porque Una los conferencias duermen menos, gusto. ¿no? Amado, tú ves todos los días la, <laughs> la Oiga, ya se acabó el <laughs> joven antes. Luis, te, tenemos que, que platicar. Te late si platicamos la próxima semana. Por mañana entonces se publicó un artículo en Nexos. En Nexos eh, en línea. Ahí, ahí estará. Sí, por supuesto. Luis Estrada, muchísimas gracias por platicar gracias con nosotros. Eh, nos escuchamos mañana. Eh, recuerden que la verdad nos hará libres, pero primero nos hará enojar. Adiós. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma Batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.